pero dicen en el comunicado que nosotros promovimos un mensaje en contra de la presidenta del tribunal, de la Suprema Corte, de la señora Piña, la licenciada Piña, y dicen 20,000 mensajes. Bueno, si se trata de eso, primero, nosotros no tenemos nada que ver, una gran mentira del Departamento de Estado o de quien dio a conocer esa información. Mentira. Pero aceptando sin conceder, porque ellos no queremos que se metan, pero ¿por qué las organizaciones de México no se han pronunciado por la campaña de 200 millones de mensajes en contra mía? 200 millones, narcopresidente. Esa es la doctrina de la derecha, la hipocresía. Ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Entonces está bien el debate. ¿Quiénes son ellos? ¿Quién votó en la ONU para que el Departamento de Estado o el gobierno de Estados Unidos sea el juez en el mundo y califique quién se porte bien, quién se porta bien, quién se porta mal? Entonces es interesante porque es ir aclarando todo esto para cambiar. Para reformarnos en bien de la humanidad, en bien de nuestros pueblos. Y no tenemos por qué pensar todos de la misma manera. Somos libres y la democracia es libertad. Nada más que sí hay preceptos que deben de respetarse. Por ejemplo, el decir la verdad, no mentir. El no utilizar a los medios de información para crear campañas de desprestigio, guerras sucias, el uso mediático con propósitos políticos, en defensa de intereses. ¿Por qué no se garantiza el derecho del pueblo a la información objetiva, profesional, veraz? ¿Por qué tiene que estar sesgado? ¿Por qué tiene que haber información tendenciosa? ¿Por qué no se buscan los equilibrios?
en México y en el mundo. Y aquí es lamentable. Con honrosas excepciones, sobre todo los medios convencionales. Hagan el ejercicio, siempre se los planteo, escuchen Radio Fórmula, a ver cómo van a salir, atolondrados ahí. Les van a dejar completamente aturdidos todos los noticieros. Hay uno o dos, pero todos. Y ahora están con todo, porque seguramente están recibiendo bastante dinero por las campañas. Se están rayando. ¿Quién sabe cuánto están cobrando por difundir mentiras? ¿Cuánto por la línea Ágata en contra de AMLO? Ya me estoy convirtiendo en una empresa muy lucrativa para todo un sector de los medios convencionales. Pero afortunadamente ahí va.